Y nos encontramos en estos momentos aquí en Chiquitoy, justamente en la plaza principal, donde podemos apreciar que en las inmediaciones del cine teatro de aquí de Chiquitoy, pues hay una persona responsable de la inscripción de todos los adultos mayores para la vacunación respectiva contra la COVID-19. Vemos que ya inclusive se están acercando personas, pobladores de Chiquitoy. Si los adultos mayores pues no pueden acercarse, están apersonando a algún familiar, sus hijos, están dejando la copia del DNI con el número de celular para poder contactarlos, y es de esta forma como se viene llevando a cabo. Ya desde hoy lunes se inicia pues el registro, la inscripción para la vacunación de las personas adultas mayores contra la COVID-19. Vemos los asistentes, familiares de algunos adultos mayores, también adultos mayores que están recopilando toda la documentación que se le solicita. Y bueno, desde el día de hoy ya se inicia justamente aquí en la Plaza de Armas. Nada más se encuentra el Cine Teatro Chiquitoy, donde van a estar estos 4 o 5 días, me parece, de lunes a viernes, justamente registrando la información de todos los adultos mayores para que puedan ser vacunados contra la COVID-19 con este nuevo lote de vacunas que han usado, que ha utilizado el gobierno. Y bueno, a través de MINSA, a través del gobierno regional, de la Gerencia Regional de Salud, es que se está iniciando este trabajo de registro, inscripción de los adultos mayores para la vacunación de manera conjunta pues con las municipalidades distritales. Y eso que estamos viendo el día de hoy, una persona responsable en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Cao se han hecho presentes para que puedan iniciar con toda la inscripción de los adultos mayores. Es así como ellos pues van a poder ser vacunados, y aquí se está recopilando toda la información. Así que ya saben, a todos nuestros amigos de Chiquitoy, pueden acudir aquí al Cine Teatro de Chiquitoy a partir de las 9 de la mañana para que puedan inscribir a todos los adultos mayores que tengan en casa para que puedan ser protegidos con esta vacuna contra la COVID-19.